El presidente Sánchez se ha ido de gira por América Latina y en su primera rueda de prensa ha dicho que Venezuela tiene que abrir un diálogo consigo misma. Sánchez parece creer que la dictadura y la crisis humanitaria que sufren los venezolanos ha caído del cielo, como un desastre natural que él aspira a sobrevolar desde su falcón. Pero lo cierto es que la Unión Europea tiene una posición sólida, que ha sido ratificada en diversas resoluciones del Parlamento Europeo. Una posición que condena y sanciona a los jerarcas criminales del régimen venezolano, comenzando por Nicolás Maduro, y que llama a restablecer la legalidad y abrir un canal humanitario. Sin embargo, el gobierno de Sánchez parece empeñado en cambiar la firmeza anterior por llamadas retóricas a un diálogo totalmente inútil, al más puro estilo Zapatero. Como eurodiputada española y como vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, exijo al presidente Sánchez que cumpla con los compromisos europeos de España, que interceda a favor de los venezolanos y que ofrezca su colaboración a los gobiernos americanos que asisten a los refugiados y a los que pretenden llevar a los jerarcas chavistas ante la Corte Penal Internacional.